Aquí dice: mecanismo de transmisión circular. Sistema de poleas con correa. ¿Cómo? Bueno, pues esto es una polea, otra polea, una cuerda, ¿vale? Y tienes dos datos que tienes que saber. Una es, no sé si te han dado, el diámetro. D1 y D2. Y la velocidad a la que gira, que es N1 y N2. ¿Vale? Y solo hay una fórmula que tienes que saber. Que es que el diámetro de una partido el diámetro de la otra es igual a la velocidad de la otra partido la velocidad de una. Entonces, el ejercicio que te van a dar es una polea de 20 centímetros de diámetro que va a 10 revoluciones por minuto, eso es el número de vueltas que da en un minuto, eso es la N, ¿vale? Se conecta con otra de radio, digo de diámetro, 40 centímetros. ¿A qué velocidad va esta última? Tienes que identificar lo que te dan, ¿vale? Esto sería el diámetro de la primera, la velocidad de la primera, el diámetro de la segunda, ¿vale? Tiene que calcular la velocidad de la segunda. No sé si te gusta más esta fórmula, ¿te suena esta fórmula o no? ¿Te suena? ¿No te suena más así? A mí me gusta más esta, porque yo sustituyo D1, 20 centímetros. N1, 10 revoluciones por minuto, igual a D2, 40 centímetros, y lo otro es la incógnita. ¿Sabes despejar N2, no? ¿Cuánto da? N2 sería 200 partido 40. N2 sería 5 revoluciones por minuto. ¿Qué pasa? Que si doblo el diámetro, la velocidad es la mitad. Va a la mitad de lento. ¿Por qué? Porque si esto va así de rápido, la cuerda tiene que recorrer doble de distancia, ¿lo ves, no? Entonces tiene que ir la mitad de lento, la mitad de rápido. No puede ir tan rápido. Si esto da vuelta más rápido, esto da vuelta más rápido. Pero siempre va más lento esto. Cuanto más grande, más lento va. Porque tengo que recorrer la misma distancia aquí que aquí. Entonces cuando aquí voy así, aquí voy más lento. ¿Vale? Esto es muy difícil de hacer, ¿eh? Pruébalo en tu casa. ¿Será, no? Fácil, ¿no? Los engranajes, tú mismo, ahora vamos a hacerlo.